es un hoyo que es lo que decimos, hay que jugarlo un poco por la izquierda. El golpe perfecto sería casi un fade, un poco por la izquierda y tirando hacia bandera. Bueno, qué gran birdie Eso la es malagueña. firmeza. Más lógico este tipo de pat de Laura Cabanillas que el del hoyo anterior Sí. que no ha conseguido meterlo. Vamos a ver ese golpe desde búnker con madera. Golpe delicado para la gaditana, Ana Fernández de Mesa. Pues se ha mantenido bastante bien en la posición. Bueno, pues Y le muy ha buen faltado un golpe, le ha poquito, faltado sí. un pelo, pero el golpe era muy bueno desde la No lo arena. tenía cómodo porque estaba bastante cerca a la salida, seguramente. Pero bueno. Sara Botel para par. Ay, que le Ay, qué falta fuerza a pena. los pats. Se está quedando con miedo Sara en los pats. Es una pena porque generalmente suele patear bastante bien. Últimamente, con ese pat que ha cogido, está pateando bastante mejor. Veamos qué tal le va el segundo golpe a Lauren Makin. Bueno, ahí Bueno, está. no está mal. Se le queda un pat complicado porque es bastante Sí, cuesta abajo. cuesta abajo. Y para frenarlo va a tener difícil, pero está en green. Eso es importante. Bueno, Mireia Prat haciendo el aprochito. Qué bien lo ha hecho, Muy desde bien luego. O hecho. sea, que. Tienen, si te das cuenta, estas Qué jugadoras lección nos amateurs están dando las tienen amateurs, un ¿eh? juego corto buenísimo. Aparte de jugar bien el juego largo, Pues ahí aquí se abre. Adriana Swanka debió irse al agua. Y tendrá este pat para hacer el par. Y Carmen, que se ha quedado también, que casi se le va la bola esa al bunker. Pero bueno, también. Ay, se le escapa un poquito. No, Bueno, bien, bien, no muy está mal bien, muy ahí. bien. Eso está prácticamente garantizado Bien el hecho. par. Es importantísimo el juego corto, tanto en green como en los approach y sacadas de bunker, porque las recuperaciones siempre vas a jugar mucho más relajado el golpe largo. Salida de Eva Steinberger en el hoyo 17, también salida muy larga y Y muy en el centro de centrada. la calle, muy bien. Y veamos, María Hernández necesita birdies como el comer si quiere poner algo de presión a las que están por delante, sobre todo a Raquel Carriedo, que está un golpe por delante, y especialmente a Teresa Sí, Caballer, tienen que. amateur, que va con menos 6 al paso por el hoyo 13. No le veo yo a Teresa muy por la labor de ponerse nerviosa, porque se le hubiera notado ya. Bueno, Qué bueno, bien lo bueno. ha hecho. Qué gran birdie de Así que van a tener María que Hernández. remar estas jugadoras. Pues ahí está, se la ve con una cara diferente a la de ayer, porque ayer estaba que decía, dice, es que no me encuentro, no, Es no. normal, también son 4 meses que ha estado casi sin jugar, ha estado preocupada por una lesión. La está pasando, quiere decir que cada golpe que da inconscientemente estás temeroso de que te pueda doler, de que te pueda doler esa hernia, de que te pueda. Entonces, no estás al 100% en lo que tienes que estar. Y Bueno, buen arreglo de Carmen buen Alonso. par para Carmen Alonso porque estaba en una situación casi en el agua en este hoyo. Está Ella no está enfadada. contenta porque no lleva una jornada buena, pero aquí ha sacado un buen par. Y veamos Mireia. También muy buen par del amateur. Y nos vamos con otra amateur, Ana Fernández de Diego, cuarto golpe. Está liando en este hoyo 17 y qué bien lo ha hecho. Bueno, 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 bueno. Bueno, Qué sacada de búnker casi lo arregla, espectacular. ¿eh? Pues veamos otra de las amateurs, mandigo yo. Segundo golpe en el 18, intentando alcanzar el green. Bien, por buena zona, Y bueno, ahí fenomenal. tendrá una opción de Eagle, algo lejana, pero. Bien, pero es una opción muy buena sin tener que Sí, jugarla sobre justo todo por la no ha zona del querido lago. saber nada Por eso te del digo que agua, que es bastante inteligente. a veces piensas en el eagle y sales con bogey. Y bueno, vamos a ver este pat que no es demasiado fácil porque lo tiene bastante cuesta abajo y la tiene que mimar muchísimo. Y qué bien está hecho, muy Ay, qué bien. pena, Le le ha ha dado faltado miedo, sí. fuerza, ¿no? Pero en Le un ha dado el mismo pat de miedo que a verde hay mí que al ir al verlo. hoyo. Teresa Caballer,
ha pasado ya por el 14, van quedando menos hoyos y sigue ahí arriba con 5 golpes de ventaja sobre Kira Van Leeuwen, que ha perdido 1. María Hernández, que se ha puesto con menos 1. Y al par están Raquel Carriedo y Mireia Prat. Veamos a Teresa Caballer, la líder. Primer plano que vemos de esta señorita amateur, 19 años, alicantina. Y desde luego, bueno, golpazo, con una cabeza espectacular y muy relajada y muy concentrada hoy. Perfecto, ahí por el está, sitio perfecto. Ninguna complicación, dejándose un pat para Verdi. Fíjate que no ha buscado para nada esa bandera, la ha jugado por la izquierda. María Hernández, hoyo 16. Y vamos a ver si la juega un poquito por el borde de la derecha para que le bote bastante esa bola y le haga mucha distancia. Es donde tiene que buscar. Bien, ese es el lado. Ahí está, te bota, exacto, si la juegas por ahí... No vea la bandera desde donde está, pero... Pero le da un bote muy fuerte y te queda bien la bola. Kira Van Leeuwen. La primera jugadora que ganó una prueba del Banesto Tour en 2009 en el Centro Nacional de Golf en Madrid. Jugadora holandesa y qué golpazo. Y tú fíjate, para... Esta señorita Teresa Caballer estar compartiendo partido con una de las veteranas de más fuste de la historia del golf español, Raquel Carriedo, número uno de Europa. Hasta bueno, que esto lo para dejó ella todo es... por su familia, por tener sus hijos. Y ahora está volviendo. Para Teresa esto tiene que ser fantástico y además es un aprendizaje muy bueno y lo que estamos viendo es que aprendizaje lo lleva bastante aprendido porque está... manteniendo muy bien esos menos 5 de ayer con menos 1 hoy. Bueno, pues ahí está ese pat que se ha dejado Raquel Carriedo mientras vemos a Mireia Prat. En ese hoyo 16, que también vamos a ver si lo juega un poquito... ¡Ay, demasiado por la derecha! Este es el peligro de jugártela demasiado a ese lado. Y va por la carretera, que va haciendo sí, va sus metros, No sé yo si le van a molestar ahí los árboles para el segundo golpe. Mientras veamos a Carmen Alonso, la jugadora vallisoletana que tiene... uno de los drives más potentes del circuito europeo. Yo no sé si no se ve, aprecia bien aquí, pero no sé si habrá cogido el drive. Desde luego, puede jugársela hoy con todo para intentar hacer birdies. Pero es un hoyo que puede coger hasta, como le bote muy fuerte, puede llegar hasta la zona de agua de la izquierda. Ahí, por la derecha. Bueno, es que ella ha preferido. Eso, ha habido varias jugadoras que hemos visto claro, que han estado jugando por la el calle otro del hoyo. 8, ¿no? Es que yo creo que si Carmen lo juega por la calle que es, con el drive llega hacia el lago que está en la parte izquierda. Claro. Por el bote que hemos visto a María Hernández, a ella le puede llegar hasta ese agua, con lo cual no le merece la pena jugar por ahí. Pues es la primera jugada que hemos visto. Y Sara llega... ¡Qué bueno! ¡Qué pena el pad de Sara! Pero ahora lo ha hecho bien, ahora se ha pasado, ha llegado. Justito, pero ha llegado a ese hoyo, que le estaba faltando pegarle un poquito más el pad. Pues veamos el primer pad que vemos de la amateur alicantina de Teresa Caballer. Pad de Verdi, lejano, pero pad de Verdi. Un pad de Verdi que ella, con el resultado que lleva, yo lo que creo es que debe intentar hacer dos pads, no volverse loca. Bueno, y bien, perfecto. Pues ala, es lo pads. Que tiene que hacer. Hombre, se le ha ido un poquito más de la cuenta. Bueno, pero vamos, no, eso está prácticamente garantizado arriba. Que está dentro. Lo que tiene que hacer Teresa es pares y si vienen los Verdis, bien, pero no buscarse complicaciones. Pues ahí tenemos a María Hernández, que yo no sé si desde la posición en la que está ve muy bien la bandera. Bueno, pero seguro que tiene bien escrita en la libreta y las es más cómoda además y... porque no se queda demasiado en bajada como estaba en la otra zona, ni con los pies más bajos. Ahí se queda en una zona un poquito más llanita. Es igual un poco más incómoda porque no ves bien toda la zona de green, pero es un buen sitio. Qué bien está colocada, ¿eh? Pues qué suinazo, a ver qué tal el golpe, porque necesita más birdies. Muy buen golpe, qué maravilla. Bueno, pues ha dejado ahí una pues opción de birdie clarísima. Va por Teresa, María, ¿eh? Ella no sabe dónde está la bola porque no ve el green desde claro, ahí, pero ha oído vamos. Aplausos. Y Raquel Carriedo, este pat tampoco le vendría nada mal para ir remando un poquito. Y metiendo presión a Teresa, que está pues casi bien, de espalda. Va muy bien, va muy bien. Bueno, también que ha entrado. ¡Qué jugadora de Teresa garra! Teresa estaba casi de espalda, si te das cuenta, ¿eh? Lo de Raquel es impresionante. O sea,
En los hoyos finales es donde saca, pues claro, ahí está la experiencia y la calidad que sí, tiene. Sí, pero luego hay que hacerlo y es que ella lo hace. La gaditana Ana Fernández de Mesa en el hoyo 18. Uy, ¡cómo ha arriesgado! Librado.